Hey experto, ¿cómo estás? Espero que estés súper bien. Bienvenido a un nuevo video. En este video te voy a decir lo que yo haría cuando la motocicleta no arranca. Cuando digo que no arranca, tiene chispa, pero no da starting. No funciona el encendido eléctrico, ¿vale? Entonces para eso vamos a voltear la cámara. Y aquí tenemos una motocicleta Vera SBR modelo 2023. Componentes del sistema de arranque. Los componentes del sistema de arranque van a ser el motor de arranque, va a ser la batería, va a ser el relay del arranque. Va a ser este interruptor que tenemos acá en el comando derecho, que es el starter. Va a ser el interruptor que tenemos acá en la manigueta del clutch. Va a ser este diodo que está acá. ¿Qué más va a ser? Y pues el selector de cambio para el neutro. Entonces, vamos a ver si la motocicleta no arranca. Lo primero que yo hago cuando la motocicleta no me arranca es lo siguiente. Me voy al relay del arranque y lo que hago es puentear este cable que viene de la batería con este cable que va al motor de arranque. Si yo puenteo estos dos y la moto arranca, entonces el problema no es el motor de arranque. El motor de arranque está bien. Ahora, si yo puenteo estos dos y el cable se recalienta o hay un chispazo o la moto no arranca, entonces el problema es el motor de arranque. Hay que bajarlo, revisarlo o hacerle un respectivo mantenimiento. Entonces esa es la primera prueba que yo hago. Con un destornillador toco este pin con este pin y debería accionar el motor de arranque, ¿ok? Pongamos que accionó el motor de arranque, entonces el motor de arranque no es. ¿Cómo vamos a revisar este relay de arranque? Este relay de arranque, la función que cumple, primero la función que cumple el motor de arranque es mover el cigüeñal para que empiece el ciclo de cuatro tiempos. La función que cumple el relay de arranque es transmitir esta corriente positiva de la batería hasta el motor de arranque. ¿Cuándo lo va a hacer? Cuando por estos dos cables que le llegan a él le llegue una señal positiva y una señal negativa. Entonces, normalmente la señal positiva llega por el amarillo con rojo y la señal negativa llega por el negro o por un verde con rojo. Listo, vamos primero con la señal positiva. La señal positiva normalmente no la manda ese botón que está allá en el comando. Entonces, con una lámpara de prueba vas a colocar la lámpara a negativo y vas a tocar este cable amarillo con rojo. Vas a darle al botón y aquí te debería de iluminar la lámpara. Si te ilumina, entonces esa parte está bien. Si no te ilumina, tienes que ver el interruptor que le esté entrando corriente directa o positiva después del switch y que esté saliendo. Eso lo tienes que ver en el comando derecho. Si te llega, perfecto. Ahora, la señal negativa que va a entrar por este cable negro o normalmente también lo encontramos como verde con rojo. Va a venir de dos sitios. El primer sitio que va a venir la señal negativa es este interruptor que tenemos en la manigueta del clutch, que lo llamamos sensor de clutch, trompo de clutch. Él le entra una señal negativa. Cuando presiona el clutch, esa señal negativa se transmite a un cable verde con rojo, el cual va a circular por el ramal eléctrico de la motocicleta y va a ir directamente al relay del arranque. Por ende, si presiona el clutch, debería de llegar una señal negativa. Si presiono el botón del comando derecho, el starter, debería llegar una señal positiva, por ende debería de activarse. Si llega la señal positiva, llega la señal negativa y no se activa, el problema es el relay del arranque. Ok, ahora si no llega la señal negativa, cuando presiono el clutch, el problema es el sensor del clutch. Vale, ahora la motocicleta también enciende cuando está en neutro. ¿Cómo funciona la parte del neutro? Vamos a encontrar acá el indicador de cambios. Quitando esta tapa que tenemos acá, encontramos el indicador de cambio que cuando la moto se encuentra en primera, segunda, tercera, cuarta, quinta o neutro, manda masas por unos cables que vendrían siendo estos que están acá hacia el tacómetro para informar en qué velocidad está la motocicleta. Aquí lo que nos importa es el cable verde con rojo, que va a ser el cable que manda una señal negativa cuando la moto se encuentra en neutro a el testigo en el tacómetro. Este testigo del neutro que está acá va a iluminar cuando la moto esté en neutro. Ese cable va a tener una intersección y va a ir a este componente que está acá. Este componente que está acá se encuentra el diodo. El diodo, la función que cumple es que cuando tú presiones la manigueta del clutch, no te prenda el testigo del neutro. Esa es la función que cumple el diodo. Entonces, cuando la moto está en neutro, sube la masa o el negativo de la batería por el ramal, llega al interruptor, perdón, llega al diodo. También llega el testigo, prende el testigo en el tacómetro. Cuando llega el diodo, se transfiere al otro cable, que es el cable del clutch.
el que venía del comando izquierdo hasta el relay del arranque, tiene una intersección acá, recibe la masa que viene del neutro, el negativo que viene del neutro, y lo manda al relay del arranque. Y así yo diagnosticaría un problema en el sistema de carga de una motocicleta. Ya sabes que puede ser la misma batería que está descargada. Bueno, me faltó decirte que la batería tienes que revisarla si está cargada y que cuando tú presiones el arranque no te baje de 10 voltios. Si te baja de 10 voltios, cárgala y vuelve a probar. Y si te sigue bajando de 10 voltios, pues el problema es la batería, que ya está para cambio. Listo. Motor de arranque, relay de arranque, los trompos o los interruptores que mandan las señales. Es importante saber la electricidad de motos, así que si te gustaría aprender electricidad de motos, recuerda que tenemos un curso virtual de electricidad de motos donde puedes aprender todo para solucionar cualquier problema eléctrico de cualquier motocicleta. Si te gustó el video, recuerda darle like, compartir, suscribirte y activa las notificaciones. Nos vemos en el siguiente video. Experto.